Lucrecia se convirtió en una de las villanas favoritas de Café con Aroma de Mujer. Esta mujer definitivamente demuestra todo lo que una mujer no puede ser, pues a pesar de que se enteraba de todas las infidelidades de su esposo, le dio muchas oportunidades y era una mujer súper tóxica. Se encargaba de espantarle a las supuestas amantes, pero tenía a una de las amantes como su mejor amiga, a Lucía. Al enterarse de esto, obviamente entró en cólera y muy enojada con Iván. Pero ni esto hizo que ella se separara de él. Lo único que hizo que se separara fue el enterarse de todo el mal que le había hecho a la familia, pues este culpó a Sebastián de todos los desfalcos que hizo en la empresa y lo hizo meter hasta preso. Y además de eso, Marcia le mostró varias pruebas donde mostraban que Iván tenía otra amante. Así que en el juicio contra Sebastián, uno de los testimonios más importantes será el de Lucrecia. Ella misma será una de las encargadas, por supuesto, de decir de que Iván sí había hecho las exportaciones fantasmas al exterior y que Sebastián no tenía nada que ver. Esta, al final de la novela, estará embarazada, pero obviamente sentirá solo desprecio por Iván y Ángela.